I els que ja han fet avui el primer entrenament són els homes de Tito García, San Juan. El projecte del Formentera Segona B ja està en marxa i ha començat a rodar a les 10 del dematí al municipal de Sant Francesc. La sessió ha durat poc més d'una hora i les noves incorporacions s'han començat a familiaritzar-se amb el grup. Tot i que encara és prest, les primeres sensacions, tant dels nouvinguts com dels veterans, són molt bones. Avui vespre, a les 8, hi haurà segona sessió d'entrenament. Ayer estábamos contentos de que empezábamos y teníamos buenas sensaciones. Después del primer entrenamiento, mejores todavía. La verdad que lo que hemos visto, me voy más contento todavía, porque al final cuando fichas jugadores, los fichas por vídeo, por informes y demás, cuando ya los ves aquí y ves lo que te pueden dar, pues todavía mucho más contento de lo que estaba ayer. Yo he estado con el otro portero, con Chechu, hemos estado un poquito más separados, pero muy bien. La verdad que parecen todos buenos chavales, que vienen con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un buen año. Algunos tienen muchísima experiencia en la categoría. Y bueno, espero que entre los que tenemos muchísima experiencia aquí en la isla y la experiencia en la categoría, hagamos un buen cóctel. Sobre todo con mucha ilusión, he visto al grupo muy ilusionado, muy motivado. Muchas caras nuevas, que la verdad que lo poquito que se ha visto, se ve que hay mucha calidad y se presenta todo bastante ilusionante. Il·lusió és la paraula que defineix el projecte capitanejat per Tito García San Juan. Il·lusió d'una plantilla que manté 11 jugadors de la temporada passada i que no estaran sols durant la travessa per segona B. L'equip s'està muntant entorn de dos pilars, joventut i experiència. Dels primers tenim Adrián Riera, 21 anys i provinent del Getafe, arriba a l'illa per marcar gols. Un jugador de banda, bastante rápido, que puede aportar esa rapidez, ese esparpajo ahí en la banda y goles, sobre todo. Al mig del camp podrem veure Nando. Ha passat per la pedrera al Barça, ha jugat amb l'Utrecht a la Lliga Holandesa i ho té clar. Cal anar pas a pas i el primer és la pretemporada. Jo soc de les persones que no vull mirar molt lluny perquè primer hem de fer la pretemporada, hem de fer la preparació física i conèixer els companys. A partir d'aquí ja tots agafarem un mateix camí per fer-ho el millor possible. I durant aquest camí i sota pals hi haurà Chechu, 22 anys, 1,90 m d'alçada, i arriba carregat, com no podria ser d'una altra manera, d'il·lusió. Yo creo que tenemos todos mucha ilusión y que las cosas se van a hacer bien. Ya desde el primer momento la gente venimos de fuera, que somos nuevos, venimos que la gente tiene mucha ilusión y que están trabajando todos por el club. Álvaro Muñiz és la quarta incorporació a l'equip. Arriba d'Astúries per donar el millor d'ell dins i fora del camp. Yo el papel que suelo desempeñar siempre a todos los equipos que voy es sumar, ¿no? Entrenar al máximo, disfrutar del vestuario, que siempre me ha gustado mucho, los compañeros, y luego el domingo, pues, cuando decida el entrenador, aportar lo que tengo. I la veterania en aquest cas té nom propi. Joseba Garmendia va jugar a primera divisió amb l'Atleti i arriba prominent del Palencia Balompié. Por edad y por trayectoria, pues, puede que sea una de las principales cosas que me corresponda aportar, y bueno, intentaremos estar a la altura y ayudar a la gente que debuta en la categoría. En els propers dies, el ja fitxat Samuel San José s'incorporarà a l'equip, però probablement no ho farà tot sol. Hay que incorporar dos jugadores todavía importantes, tenemos muy claro lo que queremos, el perfil que queremos y las posiciones, y bueno, pues vamos a ver, el mercado está ahí con jugadores que están esperando hasta última hora. Amb l'equip quasi enllestit, el Formentera ja navega rumb a segona B.